Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, perdón, hasta tu morada. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Este salmo es muy hermoso porque habla de aquella sed que el alma tiene de Dios, porque hace esa relación tan bella entre la sed de la cierva, ese animalito, con la sed de Dios, de un Dios vivo. Y es tan lindo porque uno sabe que los animalitos buscan el agua y el alimento para subsistir. Y asimismo nuestra alma busca con desesperación, con mucha inquietud, a este Dios, pero a este Dios vivo. Y yo siento que este salmo nos hace preguntarnos, ¿tenemos sed de Dios? ¿Tenemos sed de un Dios vivo? ¿Un Dios que me renueva? ¿Un Dios que no me deja igual? No, ¿un Dios que no es indiferente a mí? No es indiferente a lo que me pasa, no es indiferente a lo que está sucediendo en el mundo, no es indiferente, sino que es un Dios vivo y que actúa. Pero nosotros, ¿cómo está esa búsqueda hacia Él? ¿Vamos en búsqueda? ¿Lo llamamos? ¿Pedimos su auxilio? ¿Pedimos su asistencia en lo que nos sucede? Y hoy que estamos comenzando esta novena de Nuestra Señora de Fátima, es bueno preguntarse y es bueno mirar a aquella que tuvo sed de Dios, que no se cansó y que lo buscaba, así como lo buscaba cuando se perdió en el templo. Ella lo buscaba también en su corazón. Lo buscaba porque sabía que ahí ella iba a poder saciar esta sed que se agolpaba en su interior. Y aquí hay algo muy lindo que tiene que ver con este punto que acabo de decir. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. ¿Dónde habita el Señor? En el cielo, sí, pero ese cielo se encuentra en el alma, en el corazón. Ahí está esa morada, ese lugar donde yo, donde tú, donde cada uno nos podemos encontrar con el Señor vivo, ese Dios que nos habla, ese Dios que nos interpela, ese Dios que no nos deja iguales. ¿Cómo está esa relación con Dios? ¿Estamos dejando que esa luz y esa verdad nos conduzcan hasta lo más profundo, hacia ese encuentro con el Señor? Y yo creo que sí, o sea, si seguimos aquí, al menos el salmista, como dice, me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Tal vez ahora no nos podamos acercar al altar de nuestro Dios, pero sí podemos darle una alabanza, sí podemos regocijarnos y alegrar nuestro corazón con nuestros instrumentos. Tal vez no sepamos tocar guitarra o el timbre, no, no. Pero sí nuestra voz es un instrumento. Busquémoslo. Tratemos de alegrar su corazón con nuestro canto, con nuestra alabanza a este Dios que está vivo.
Gracias, Señor. Por eso, queridos hermanos, yo los invito a que hoy nos dejemos encontrar por este Dios que también nos busca, que sale al encuentro de nosotros, que nos busca primero, que antes de que nosotros lo llamemos, Él ya está. Él siempre está ahí golpeando la puerta de nuestro corazón, pidiendo y que le podamos abrir. Y si no, Él va a seguir ahí como un mendigo, tocando y tocando y tocando esa puerta de nuestra alma. Entonces, la invitación también es a preguntarse, ¿le abriré yo la puerta hoy día al Señor? Porque ya no se trata del ayer que ya pasó, ya no se trata de aquella situación puntual que ya pasó, no, sino que en este día concreto en que yo estoy aquí, en esta cuarentena, en mi casa, con quienes me encuentro, con mi familia, lo más probable. Aquí, en esta realidad, yo le abro la puerta al Señor, yo me dejo encontrar por Él, con los míos, con lo que vivo, con lo que veo, con lo que sueño, con lo que sucede en mi corazón. Dejo que Él, dejo que el Señor se haga partícipe de todo esto. O la verdad, cuando tengo tiempo se lo dejo. Hermanos, hermanas, yo los invito a que tratemos de dejarle ese espacio al Señor, de dejarle aquella puerta abierta al Señor para que Él entre y pueda formar parte de tu vida, de todo lo que tú vives, porque Él lo quiere y lo desea y lo anhela con todo su corazón. Desea alegrar tu vida, desea hacer que tu vida sea feliz, que tu vida esté lleno de colores y no que esté en blanco y negro. Y también queremos pedir la intercesión a nuestra madre, porque ya se aproxima su fiesta. Esta fiesta tan hermosa de Fátima, sabiendo que es el centenario. Y de los 100 años desde sus apariciones en Fátima. Y por lo mismo, para preparar el corazón, le vamos a pedir a María que venga también, que venga a este lugar, que venga con su ternura, con su docilidad, con sus dones, con su maternidad, aquella que nos quiere regalar y renovar. Le pedimos que venga a nuestra vida, a poner aquel vino, o a pedirle a Jesús que ponga el vino en aquellos lugares de nuestra vida donde hace falta, que venga a renovar nuestra vida, a darle un nuevo brillo, nuestra madre. Y quiero que me acompañen en esta oración tan bella, que dice así: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no te aman. Se repite. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes con los que Él es ofendido, por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pecadores. Amén.
Dios te bendiga, paz y bien, y muchas bendiciones para ti y tu familia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad y la mía como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de lo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer misterio gozoso en la anunciación. Así como el Señor anunciaste nuestra Virgen, sigue a ser madre, gloria y gracia del Espíritu Santo, te pedimos hoy día que nos anuncien a todos tu reino, Señor. Que hoy día entres en cada uno de nuestros corazones, Señor, para que tú continúes transformando nuestra vida, para que nos liberes y nos sanes de cada una de las cosas que nos traemos, Señor. Porque queremos estar limpios y purificados para poder servir cada uno de nosotros, Señor. Padre, una vez que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de lo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo y socorre especialmente a las necesidades de tu misericordia. Amén. Cuarto misterio gozoso, la presentación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores.
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Quinto misterio gozoso, Jesús perdido y hallado por los dos poderes de la ley. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sin pecado concebida. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en tu caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. El Rosario, María Santísima intercedía por cada uno de nosotros y ha logrado para petición a su Divino Hijo, nuestro Señor, la sanación del dolor de una madre por la pérdida de su hijo y de una hija, porque no puede sostener el dolor por la pérdida de su padre. Démosle un fuerte aplauso a María Santísima, porque ya está orando en el corazón de cada uno de nosotros. Más fuerte ese aplauso, María. A ella, que sin pedirlo Dios la coronó de estrellas, que fue planeada antes de que amaneciera,
será la bella mujer vestida de sol. Conoce de memoria todos los silencios, camina sobre las mentiras y los miedos, serenamente te dice creer. Ella hizo de la fe nuestro hacerse nuestra madre, vendió todo para vernos regresando hacia Jesús. Ella que ofreció al Padre su bendito y santo vientre como si fuera cinco panes dos veces para que se multiplicara santo amor. Ella, la que no duerme, nuestra eterna centinela, la que te abraza fuerte en medio de la prueba, se convirtió en tu madre a los pies de la cruz. Ella, llena de gracia, es escudo y fortaleza, la más temida, revestida de pureza. Es la guerrera que va a luchar junto a ti. Ella hizo de la fe nuestro mayor tesoro, que por hacerse nuestra madre vendió todo con tal de vernos regresando. Dos veces para que se multiplicara santo amor. Bendito amor. Jesús amor.